Acompáñanos a conocer qué hay después de la ley cuando hablamos de violencia de género en línea. Hola, soy Fiorella Ferrari, parte del equipo de investigación y acompañamiento en Después de la Ley. En esta ocasión nos acompaña Marielis Flores. Ella es trujillana feminista, máster en estudios de la mujer y comunicadora para el desarrollo. Trabaja en temas de salud y justicia reproductiva, violencia de género en línea y activismo. Centra su trabajo en el análisis crítico de la relación entre el biopoder e interseccionalidad. Actualmente es consultora independiente para organismos nacionales e internacionales y fue parte fundamental e inicial en el proceso de acompañamiento con la red de expertas internas en el proyecto Después la Ley, así como fue parte de la investigación de los primeros informes y guías. Gracias, Marielis, por sumarte estas pequeñas cápsulas en Después la Ley. Hola, Fiore. Muchas gracias por la invitación. Es muy bonito poder estar aquí. Nos encanta contar con tu experiencia como parte de la investigación y la que has ido teniendo previo a Después la Ley y actualmente continúas ejerciendo. De ese modo, la primera pregunta que te vamos a realizar va en relación al acompañamiento feminista o al acompañamiento integral que ejercemos desde Después la Ley y que tú fuiste parte inicial de este proceso. Por eso mismo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de acompañamiento integral feminista para casos de violencia de género en línea? Mira, yo creo que esa pregunta es realmente muy buena como para iniciar esta conversación, porque incluso me lleva a las primeras conversaciones, análisis y decisiones sobre el proyecto que tuvimos con dos compañeras más en ese momento. Y nos importaba un montón tener un espacio interno de conversación, porque sabíamos que luego esto iba a regir todo lo que venga del proyecto, la investigación y cómo iba a ser nuestras relaciones con las participantes y luego el momento de la difusión también, ¿no? Y creo que el consenso al que llegamos fue el entender el acompañamiento integral feminista como un acompañamiento que se centre en la persona. Sí, como parte del proyecto teníamos objetivos, buscamos un fin, teníamos expectativas como mujeres, como personas, como investigadoras, pero quisimos apostar por esto, ¿no? Por entender que el centro es la persona, que implica entender que estamos trabajando con mujeres o disidencias que han pasado por un proceso de vulneración de derechos. Entonces hay que centrarnos en estas personas como seres integrales, no solamente como personas que han pasado por este suceso, y que al mismo tiempo implica pensarnos a nosotras mismas y a las personas que eran parte del equipo de la investigación, en pensarnos también con nuestras propias necesidades, cuál era nuestra posición sobre el tema, y también reconociendo que teníamos cierta expectativa o que incluso íbamos a formar relaciones de amistad o laboral con las participantes, ¿no? Y que todo eso iba a influenciar en el proyecto, en cómo redactábamos, en cómo recolectábamos información, cómo difundíamos los resultados, el contenido. Entonces todo eso creo que fue muy importante, porque sí marcó el tener un piso, digamos, bien sólido para que cuando efectuáramos el acompañamiento esté de la mano con toda esta filosofía de alguna manera que teníamos, ¿no? Que no queríamos que sea algo extractivo, no queríamos de alguna manera condicionar que la persona nos cuente algo de su historia, sino que estábamos muy dispuestas a que el proyecto sea un espacio para que las participantes compartan con nosotros lo que consideraban más pertinente, lo que quisieran, y fue muy hermoso, creo que ver hasta donde estuve en el proyecto, lo bonito que fue cómo iba creciendo la confianza de ambas partes conforme iba avanzando el proyecto. Muchas gracias,
Mavi, de hecho, mientras te iba escuchando, iba como recordando esos momentos en el proceso desde que yo me sumé y cómo es que iba descubriendo a través de leer los informes, de leer el manual del proyecto, este paso a paso y estas reflexiones que habían ido teniendo con las otras dos compañeras. Y creo que determinar o ir formando un concepto de lo que se necesita y lo que ahora llamamos acompañamiento integral ha sido bastante interesante y explorador, ha sido bastante necesario para el tipo de acompañamiento que se está dando, considerando las particularidades de la violencia de género en línea, e incluso suma mucho a los tipos de acompañamiento existentes dentro de los feminismos. Y asimismo quería continuar con la segunda pregunta. Cuando hablamos de acompañamiento integral, muchas veces asumimos que deberíamos de ser psicólogas o psicólogos para hacer un acompañamiento de este tipo. Y por ahí va la segunda pregunta. ¿Tú crees que necesitamos ser psicólogos o psicólogas para acompañar a personas que han atravesado violencia de género en línea? No, yo no creería que eso es necesario, o sea, como 100% limitante para dar acompañamiento. Creo que lo que es necesario es ser personas empáticas para poder dar algún tipo de acompañamiento a alguna persona que atraviese violencia y en especial violencia de género en línea. Y me hacías recordar ahora con tu comentario es que esto de pensarlo como acompañamiento integral feminista no salió que un día nos levantamos y dijimos hagamos esto, no. Salió mucho de nuestra experiencia antes de este proyecto, cuando ya habíamos realizado la investigación con Denise Albornoz sobre violencia de género en línea, como un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en Lima particularmente. Nos dimos cuenta que sí, brindábamos información a quienes se acercaban, les contábamos cómo funcionaba un poco internet, las leyes, pero nos dábamos cuenta que también nos quedaba corto, ¿no? Porque sabíamos las limitaciones que tenían las leyes, sabíamos hasta dónde Hiperderecho podía brindar información. Y todo, o sea, esa como incomodidad que como mujeres y feministas nos generaba el saber cuál era la realidad, nos llevó a pensar un poco más entonces cómo hacer esto mejor, cómo acompañar mejor. Y ni ella ni yo somos psicólogas. Y pensando en eso y hablando con otras compañeras de América Latina, con las mismas personas que se acercaban a pedirnos información, y leyendo también bastante, ¿no?, de cómo la literatura iba tocando temas de violencia de género en general, es como llegamos a entender, por ejemplo, la ética del cuidado y luego a entender o acercarnos más a la metodología feminista para investigar. Y todo eso ya nos fue llevando a pensar ¿cómo podemos tener un acompañamiento integral feminista? Entonces, definitivamente no necesita ser psicóloga, psicóloga para dar este acompañamiento. Creo que se necesita mucha empatía y recordar también, no sé, varias cosas, ¿no? Recordar que no somos personas perfectas, que de pronto hay días que podemos acompañar de una mejor manera que otros días, que hay días que no vamos a tener la energía, las ganas de dar acompañamiento, y está bien poner esos límites. Y al mismo tiempo que hay que recordar que la persona que ha pasado por el proceso de violencia de género en línea, por esa violencia, no es una persona perfecta, ¿no? Porque a veces vamos a tener que lidiar con la idea de ser víctima perfecta. Y no está mal reconocer eso, todo lo contrario. Creo que es muy importante ir reconociendo esas cosas para luego no continuar con la cadena de violencia que se puede estar, o de opresión que se puede estar ejerciendo sobre esta persona, ¿no?, que sale de la violencia. Y sí, creo que es muy importante recordar siempre el escucha, ¿no?, que uno no debe tomar decisiones por la otra persona, sino que escucharla y conversar es lo fundamental para dar acompañamiento desde mi perspectiva. Muchas gracias, Marilif. Mientras te escuchaba también iba recordando cómo es que esto que mencionabas, ¿no?, la evolución y el aprendizaje que se ha ido generando a lo largo del proyecto
y que en base a ese aprendizaje es que se están difundiendo estos mecanismos, estas recomendaciones que están funcionando a las personas que acompañamos, pero que también trasladamos y que se pueden adaptar a la realidad y las necesidades de cada una de las personas que ha podido atravesar violencia de género en línea y a sus acompañantes en la diversidad de acompañantes que podríamos tener sin necesidad de ser psicólogas o psicólogos, ¿no? Y esto último que mencionabas en relación a poner límites me lleva a la tercera y última pregunta de este espacio, que es sobre el autocuidado, ¿no? Es un punto que desde el proyecto impulsamos y tratamos de mantener siempre de manera constante y transversal, no solo en Después de la Ley, pero desde tu experiencia queremos saber qué debemos de tomar en cuenta para aplicar el autocuidado cuando somos acompañantes. Yo diría que una de las cosas principales es recordar que podemos ser de pronto expertos o conocer la teoría sobre violencia de género en línea, pero la práctica, o sea, estar como cercana a un hecho violento es distinto. Entonces vamos a pasar por procesos distintos. Y dentro de eso creo que lo primero es recordar también que la violencia no viene sola, ¿no? Viene acompañada de distintos tipos de violencia. Por decir, si estamos dando acompañamiento o vamos a empezar a dar acompañamiento a una mujer que está siendo víctima de difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento, uno dice, bueno, yo no he pasado por esa violencia, capaz y que no me afecta tanto. Lamentablemente esa violencia muy posiblemente venga acompañadas de otras, que violencias que pueden ser más sutiles, que incluso en su momento no se identifiquen, y una serie de cositas más, ¿no? Que de alguna manera, porque vivimos en un contexto donde como mujeres lamentablemente hemos estado expuestas o hemos vivido diversos tipos de violencia, nos pueden reactivar algunas cosas que ya hemos superado, reactivar cosas que están en proceso en nuestra vida personal, o nos puede llevar simplemente a una movilización emocional muy grande, ya sea que hayamos pasado por esa violencia o no. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque implica varias cosas en nuestra vida personal y profesional, ¿no? Como estar atentas y atentes de cómo voy viviendo el dar el acompañamiento, ¿no? ¿Qué consecuencias o qué impacto hay en mi vida? ¿Cómo voy con el dolor de cuerpo? ¿Me siento más cansada? ¿Me siento, no sé, más triste? ¿Me siento más enojada? ¿Me duele la cabeza? La memoria no la tengo bien, qué cositas van pasando o de pronto qué recuerdos me están viniendo, ¿no? Y eso es muy importante porque sí, cuando uno da acompañamiento uno está formando una relación de soporte no solo de un lado, sino también del otro lado, ¿no? De todas las personas que entran en esta dinámica y que es importante reconocerlo para ir viendo qué medidas debo de tener para yo cuidarme ante esos casos. De pronto me doy cuenta que necesito ir a terapia física, ir a que me hagan masajes, ir a la peluquería, ir comer mucho más saludable. Pueden ser cosas muy distintas, ¿no? Desde cosas que pueden ser categorizadas como banales, ir a pintarme las uñas o leer una novela que, no sé, me saca un poco de mi cabeza lo que esté pensando solamente en esto. No importa lo que sea, pero que sea algo que nos ayude a tranquilizarnos, a calmarlos y también a reconocer si de pronto el trabajo que estoy haciendo de acompañar, si eso me lleva de pronto a bajarle las horas que normalmente le daba mi trabajo, ¿no? Porque es cansado. Y eso es algo muy importante, ¿no? Creo que debemos de dejar de pintar de color rosa, así como, ay, acompañar es muy bonito, es importante, lo es, o es recontra sororo, que sí lo es, pero también es todo este impacto que hay en nuestra vida
física, mental, emocional, familiar, de otras interacciones con otras personas, ¿no? Entonces, en la medida que más vayamos reflexionando sobre esto, que más lo conversemos con gente de nuestra confianza, más rápido va a poder ser identificar cómo nos está impactando y cómo podemos cuidarnos con eso. Muchas gracias, Marilif. Cada una de tus recomendaciones son bastante esclarecedoras. Para quienes por primera vez nos escuchan o escuchan hablar del autocuidado y del acompañamiento, también las y los y les invitamos a que revisen las guías que están en la web de Después de la Ley, que es hiperderecho.org/despuesdeleyorg. En la sección de publicaciones, donde encontramos las guías de acompañamiento y de autocuidado que básicamente Marilif y las otras compañeras realizaron hace un año aproximadamente. Muchas gracias por tus recomendaciones, gracias por sumarte a este espacio y hasta la próxima oportunidad, Marilif. Muchas gracias, Fiore, gracias por la invitación y espero todo siga saliendo muy bien en el proyecto. Un abrazo. Este fue un podcast de Hiperderecho, basado en la investigación y acompañamiento sobre la atención de casos de violencia de género en línea para alcanzar la justicia de género. Recomienda y comparte este contenido con quien crees que lo necesite. Conoce más en www.hiperderecho.org/despuesdelaley y suscribiéndote a nuestro boletín.